algunas de las imágenes que nos han hecho llegar nuestros amigos de aquel bello municipio. La feria fue del 17 al 22 de marzo y pues como ustedes saben, Mangulile, que significa lavadero de oro, pues celebró esta gran feria patronal. Está formado por 15 aldeas y más de 100 caseríos este bello municipio. Su principal actividad económica es la ganadería y también la agricultura. Actualmente cuenta con más de 12.000 habitantes. La feria se desarrolló con diferentes actividades deportivas, con la participación de los equipos que representaron a las diferentes comunidades cercanas al municipio. El público presente apoyó también a sus equipos, dando con aplausos y premios a los ganadores, ¿verdad? Ahí vemos este partido de fútbol que se llevó a cabo allá en Mangulile, Olancho. La feria continuó con actividades religiosas en honor a su santo patrón San José. Cientos de feligreses asistieron a las misas tradicionales de la comunidad, que participaron pues diversos jóvenes, también adultos, que fueron parte de esta actividad religiosa allá en el municipio de Mangulile. Las autoridades civiles y militares también estuvieron presentes, realizando esta actividad ahí en la iglesia católica del municipio. Las actividades pues se fueron desarrollando en las diferentes plazas, ¿verdad?, públicas, donde los manguilileños lucieron sus caballos con lindos atuendos alusivos al estilo vaquero, decorándolos de una manera impresionante y demostrando a la vez el talento de educar caballos también de alta escuela. Mucha diversión para los niños y niñas, con la elocuencia de divertidos payasos también, que pues se pusieron el toque cómico a los asistentes entre bailes, concursos y dinámicas. Los participantes ganaron muchos premios, los juegos tradicionales no pudieron faltar, la carrera de cintas, el show de luces, carrera de burros, comidas típicas, fiestas bailables. Y pues para finalizar, las noches se llenaron de belleza, donde cientos de personas se apostaron a la plaza principal para presenciar también lo que fue la coronación de Catherine Cardoza I, reina infantil. Fue coronada como la soberana 2014-2015, acompañada de un majestuoso cortejo, el cual expresó su agradecimiento a todo el público presente que estuvieron por ahí. Y pues la noche siguiente fue la noche más esperada por los habitantes, ya que esperaban con ansia la coronación de la señorita Elena Méndez I, también, ¿verdad? Que Elena Méndez fue también, o es la soberana de ese bello municipio. Y pues sus palabras de agradecimiento fueron sinceras y efusivas, agradeciendo el apoyo obtenido por recibir prestigioso título. Ahí la vemos, a Elena Méndez I. De esta manera concluyó esta majestuosa celebración, dando paso a los ya conocidos radioteatros, entre concursos, bailes y presentaciones artísticas, y el cierre final de un show de luces artificiales. Saludos para todos los amigos allá en el municipio de Mangulile, Olancho, por hacernos llegar estas imágenes de su feria patronal que acaba de culminar y que el cual pasaron pues de la mejor manera posible. Saludos para todos ellos que siempre ven nuestro canal, el canal de nuestra identidad. Saludos para Luis Sierra, que nos ha hecho llegar este video para poderlo presenciar y poderlo presentar a todo el público que nos mira en todo el país, y también a todos los que nos ven fuera de nuestra frontera.